Estos son los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy para hacer sopa de fideos con verduras. ¡Vamos a ellos! Para hacer la salsa de tomate que va a llevar la sopa, vamos a necesitar un diente de ajo, un cuartito de una cebolla, tres tomates saladé, y para las verduras, la guarnición que va a llevar, vamos a necesitar dos zanahorias medianas, un chayote, una calabacita italiana y una papa. La pasta de fideo que vamos a utilizar es del número 2. Me gusta que no sea pelo de ángel, me gusta que esté más entera. Vamos a necesitar para aromatizar el caldo, cilantro, dos hojitas de orégano, un pedacito de cebolla y un diente de ajo. Y una ramita de hierbabuena. El pollo va a ser medio pollo de caderas. En este caso la completé con patitas, un pescuezo y dos alas. Una cucharadita de sal de grano. Vamos a ir agregando los tomates y el pedacito de cebolla. Vamos a licuar. Vamos a poner a cocer el pollo. Aquí tengo la olla donde voy a poner a hervir el pollo. Le voy a agregar la cucharadita de sal de grano y la piernita donde van todas las hierbitas de olor. Vamos a esperar a que caliente para poder agregar el pollo. Ya está muy caliente el agua donde vamos a agregar el pollo. Lo vamos a ir metiendo. Y lo vamos a tapar. Vamos a dejar que hierva media hora. Aquí ya piqué la papa en cubitos muy pequeñitos. Le eché un chorrito de vinagre blanco para que soltara el almidón y no se pusieran oscuras, ni tampoco se me vaya a batir en la sopa. Aquí ya piqué el chayote, la zanahoria y la calabacita en cubitos pequeños. Vamos a irlos poniendo en la sopa una vez que el pollo esté cocido. Mientras, vamos a ir friendo el fideo en un sartén. Recuerden que es una bolsita de 200 gramos. Aquí ya tengo un sartén al cual le voy a echar aceite para sofreír lo que es la pasta de fideo, que en este caso sería esta. Vamos a agregarla. Vamos a cuidar que no se queme. Ya está bien doradita. Ahora vamos a agregar la salsa de tomate. Pero la vamos a colar. Vamos a esperar a que dé una pequeña hervida y le vamos a apagar. Ya hirvió, le vamos a apagar. Han pasado 20 minutos y le voy a agregar el chayote, que es la verdura que es un poco más dura. Vamos a dejar que dé un hervor y eso nos indicará que es el momento indicado para agregar la zanahoria, que es la verdura que sigue. Ya soltó el hervor, nos está indicando que es el momento de agregar la zanahoria. Y vamos a sacar el infusor donde pusimos las hierbitas de olor. Vamos a esperar a que vuelva a soltar el hervor para que nos indique que es momento de agregar la verdura que sigue, que en este caso sería la papa.
ya soltó nuevamente el hervor, hay que agregar la papa. Ya la drené, le quité todo el agua. Recuerden que la tenía en agua fría con un chorrito de vinagre blanco para cortarle lo que es o quitarle lo que es el almidón a la papa. Ahorita que vuelva a soltar el hervor, vamos a agregar la sopa de fideos, o sea, el fideo. Vamos a esperar a que vuelva a soltar el hervor. Ha soltado el hervor otra vez y hay que agregar la pasta, al igual que la calabacita italiana. Pero primero vamos a agregar la pasta. Vamos a esperar que nuevamente brote el hervor. Ya soltó el hervor, hay que agregar la calabacita. Este va a ser el último hervor que va a dar. Y ya de ahí le vamos a apagar y va a estar lista para servir. Pues ya dio el último hervor y ya la sopa ya está lista. Vamos a servirla. Pues así quedó nuestra sopa de fideos con verduras el día de hoy. Espero les haya gustado esta receta. Compartan, denle like y suscríbanse. Recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.